La rueda de prensa va a tener elementos fundamentales, ¿no? Uno que tiene que ver con la situación legal en este momento y lo que está a punto de acontecer y lo que acontecerá en el futuro. Y la otra parte es, en orden a esa, digamos, de ese tránsito normalizado de gobierno, pues darle cuenta de cómo quedan los asuntos de gestión de San Juan de la Rambla y en el próximo futuro qué es lo que va a acontecer con esos asuntos que quedarán en manos de mis compañeros. Para la primera parte, que es la parte legal, como la última vez, pues está aquí y también se lo agradezco Javier González Ruiz, que es mi asesor legal, y que les va a dar cuenta pues de esa parte mucho más precisamente y con más criterio que el que pueda tener yo. Efectivamente, siguiendo el hilo conductor que ya marcó y explicó la alcaldesa en la rueda de prensa del día 11 de noviembre, y desde un punto de vista y en el plano exclusivamente jurídico-administrativo municipal, además, a raíz de la providencia que ya se adelantó en esa misma rueda de prensa de fecha 9 de noviembre, pues he de decir que efectivamente se han ido cumpliendo todos aquellos puntos, aquellas disposiciones que se habían dictado por la alcaldesa en esa providencia del día 9 de noviembre. Voy a recordar, sin ánimo de extenderme mucho, ya digo, en este ámbito estrictamente jurídico municipal, jurídico-administrativo municipal, que estábamos pendientes en aquel entonces de la aclaración de la sentencia. Se había interpuesto un recurso de aclaración contra la sentencia. Bien, era uno de los puntos de la providencia. El otro era que se iba a formular consulta a la Junta Electoral Central a efectos de que la Junta Electoral Central pues explicara y aclarara el alcance interpretativo del artículo 6.2b en relación con el artículo 6.4b de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. También se disponía en la providencia formular consulta a la Viceconsejería de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias y, por último, se disponía que la secretaria se le pedía, se le solicitaba a la secretaria del Ayuntamiento que informara acerca del procedimiento en cuestión que ahora nos ocupa. Respecto al auto de aclaración, poco que comentar, porque la juzgadora no redactó o no dictó un auto de aclaración, sino lo que hizo fue dictar un auto de no aclaración, porque no aclara nada. Simplemente en el auto viene a decir que no ha lugar a la aclaración, así que, como ustedes comprenderán, los juristas tenemos que interpretar lo que se nos ocurra. Respecto de la Junta Electoral Central, sí es importante, y voy a leer literalmente uno de los párrafos del informe de la Junta, porque creo que es relevante, lo voy a leer literalmente. Dice el punto primero: no corresponde a esta Junta proceder al enjuiciamiento de situaciones concretas producidas dentro del ámbito de competencias de las corporaciones locales, como sucede respecto del examen de incompatibilidades en que pueden incurrir los miembros de estas, que es competencia del Pleno de la correspondiente corporación, máxime cuando carece de información suficiente para resolver dichas cuestiones. La función de la Junta debe limitarse a la interpretación de las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General o en la normativa de desarrollo de esta. Quiero reseñar esto porque al final se deduce de estas peticiones de informes a los órganos, a organismos externos que podían tener competencia a la hora de aclarar la posible incompatibilidad de la alcaldesa, igual se deduce del informe de la secretaria, pues que es necesario o que era necesario, según la Junta Electoral Central y siguiendo el criterio en este caso de la Secretaría Municipal, convocar un pleno para, dice la Junta Electoral literalmente, realizar una analogía y aplicar el artículo 10.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales en cuanto a la declaración de incompatibilidad. Muy bien, ese pleno se ha convocado para el día 9, el miércoles,
Está convocado el pleno a las 9 de la mañana, se va a desarrollar el pleno, y uno de los puntos del pleno, bueno, pues es, digamos, la toma de conocimiento de la sentencia del juzgado de lo penal y la aclaración de la juzgadora del juzgado de lo penal. El primero de esos grandes aspectos, digamos, de desarrollo económico y turismo sostenible es la rehabilitación, mejora y homologación de senderos con objeto de construir una red de senderos estables y que sirva de recurso turístico y medioambiental, aparte del uso tradicional que tienen, que es un uso agrícola y medioambiental. De nada nos vale el desarrollo de los senderos si no tuviéramos unas vías de comunicación idóneas. Y también en estos años, con el concurso del Cabildo, se ha faltado la vía Tenerife 342, que es la que se denomina de Realejo-Guancha. Se ha faltado la antigua vía de confluencia a San José, la 2214, que se está terminando de consolidar en este momento la red de drenaje y la estabilización de taludes. Se está terminando de señalizar, porque se acaba de terminar la obra, la Avenida de la Libertad, que lo habrán comprobado ahora al venir por ahí, que es la antigua Tenerife comarcal C820. Se ha rehabilitado un puente que une los dos municipios, San Juan de la Rambla y La Guancha. Está presupuestada y pendiente de ejecutar el presupuesto la Tenerife 351, que es la carretera denominada de San José. Y entendemos, porque así me lo manifestó esta semana el presidente del Cabildo, que la nueva vía que da solución al grave problema de seguridad de la Avenida de la Libertad, de la antigua C-820, que es una vía trasera a trazar por detrás de la Casa de los Pérez, justamente a mi espalda, va a ser presupuestada en los presupuestos del Cabildo para el próximo año.